bebé. ¿Qué pasa? Pobrecito. ¿Has visto alejarse a alguien? No. ¿Cómo te llamas? A mí tampoco se me da bien. ¿De verdad? Te he hecho una carrera a esta casa. ¡Tú serás el caballo! ¡Más rápido! ¡Hola, pachitos! No seas infantil. ¡Adiós! Vale, vámonos. ¡Te tengo! ¡No toques a mi hermano! Este mocoso ni siquiera es tu hermano. Sí, lo es. No lo es. Sí. No soy mocoso. Mañana cumpliré 7 años. Mañana cumpliré 7 años. Fracasados. Por supuesto que sois hermanos. Los dos sois nuestros hijos. ¿Verdad? Eso os convierte en hermanos. Fin de la historia. En realidad no, yo ¿Pero soy... ¿Pero qué es real y qué es falso? ¿Crees que esta cuchara es real? Sí, es real. Y dime, ¿no soy un hombre de verdad por llevar un delantal? Lo real es lo que sentís. Solo puedo decirte una cosa. Yo siento que tú eres mi hijo. ¿Y yo que eres mi hermano? ¡Sí! ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al
gruñir, Jacobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Por aquí, por las muelas. Vale, a la cama. Bien, ahora a dormir. Pronto se hará de día y mañana es... ¡Mi cumpleaños! ¡Sí! Felices sueños. Timmy, deja ya de tocar la flauta. ¡Jacobo! ¡Gracias, muchas gracias! Hola, estrellas. Sois muy bonitas. Sobre eso. ¡No, Jacobo!
Años, cielo. Ya tienes 7 años. Pero es muy mayor. Sí. Y parece que también para su pijama. ¿Qué? Mira esto. Resultó emocionante. Seguro que no se ha dado cuenta. No sé muy bien qué decirte. Me come una gallina. ¡Eh! Nos toca a nosotros felicitarle. Oye. Aparta. Feliz cumpleaños, cariño. Maldita sea. No consigo sacar esto de aquí. Feliz cumpleaños, Jacobo. Pequeño hombre lobo. Pensé que había sido una pesadilla. No, fue real. Yo te vi. Mira esto. Tíralo. Vale. Niños, es hora de ir al colegio. Ya está. Allá va. Qué emocionante. ¿Va a ser un campeón? Sí. ¿Qué tal? Mantén el equilibrio. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, cariño. ¿Es un patinador? Eso es. Pero si no es tu cumpleaños. Pero eso no quiere decir que me prive de un bonito gorro. En fin. Vamos, Jacobo. Hasta luego. Que tengáis un buen día. Nadie puede saberlo. Ni siquiera papá y mamá. Será nuestro secreto. ¿Lo juras? Sí. ¡Ten cuidado! Oh, Nico, he perdido una gallina. ¿Tú sabes dónde puede estar? No, señora Crane. ¿Algún problema? Sí. Anoche vi un lobo en mi jardín.
Un lobo. Un lobo con gafas pequeñas. Ah, sí, claro. Seguro que encontrará a su gallina. Adiós. Nico, vamos. Sí, mamá. Jacobo ya tiene 7 años. ¿Por dónde vas? ¿Ya vas por el forro? ¡Qué rápido eres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chicos, las chuches! ¿No sabía que también era su cumpleaños? Yo tampoco. ¡Era broma! ¡Eh, cumpleañero! Estos son para los profesores. Y si te pones esto en la cabeza, todo el mundo sabrá que eres tú el que ha cumplido 7 años. ¡Ah! Jacobo, ¿y a quién vas a llevarle todos estos dulces? Pedro y él... Lobo, este será el fragmento musical que interpretaremos para vuestros padres en el Festival de Navidad. Bien, ¿quién sabe tocar algún instrumento? Vaya, qué bien. ¿Alguno que sepa tocar la flauta? Señorita, Timmy tiene una flauta en sus pantalones. ¡Nico! Bien, la belleza de este fragmento es que cada instrumento representa a un animal. Yo tocaré el clarinete y seré un gato. El director Riches tocará la trompa y hará de lobo. Adelante, Jacobo. Jacobo, todos tus preciosos pastelitos. ¡Qué torpe! No me gustas, que lo sepas. Soy una mascota. ¿Anoche lo fuiste? No quiero ser una mascota, ni un hombre lobo. Quizás se te pase como lo de la varicela. Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, siempre, siempre lo será. ¿No sabes nada de sus verdaderos padres? No. ¡Qué bonito! Pobrecito. ¡A comer! Solo pienso en ese pobre animal. Pobre gallina, se la comió toda. ¡Enterita! Vaya. ¿No es increíble? Toma, papá lo ha hecho especialmente para ti. Está todo muy rico. Muchas gracias. Soy un repugnante monstruo insaciable, Timmy. Una bestia salvaje. De eso nada. Pero si me comí una gallina. Y yo, con salsa de curry, anoche. Una gallina viva, con piel y plumas. ¡Feliz cumpleaños, Jacobo! Todo empieza a los 7 años. Coincidencia. Pura coincidencia. Alguien lo sabe. Sabe lo que soy. ¡Hola, chicos! ¿A qué viene esa cara? La fiesta está dentro. Si yo fuera un hombre lobo, asustaría a todos los que se meten conmigo.
iría a sus casas de noche y aporrearía sus puertas ferozmente. Y después... ¡Wow! ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? Quizás esta noche te conviertas. Si quieres ir más rápido, tienes que hacer esto. ¿Lo ves? ¡Sígueme! Adiós, tía Bis. Adiós, niños. Adiós. ¡Qué pena! Porque podríamos haber ido a por Nico. Lo haremos la próxima vez. No hay que matarle, simplemente le asustaremos. Todo irá bien. Jacobo, eres muy pequeño para leer algo tan siniestro. Esto es para niños a partir de 9 años. No. Vamos. Jorge el Curioso, esto es más apropiado para ti. Jacobo, ¿qué haces aquí? Venga, vuelve a clase. Bien, Timmy, démosle un fuerte aplauso. Participarás en la función de Navidad y harás de pájaro. ¡Felicidades! Muy bien. Ya vale, Nico. ¿Qué instrumento vas a tocar tú? Ninguno. ¿Qué tal si te dedicas a dar vueltas por el escenario? ¿Sí? Vale, serás el lobo. Nico, solo en el escenario. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que me han pedido que todos los decorados los hagan los niños de nuestra clase. Y ahora viene la pregunta. ¿Quién de vosotros quiere ayudarme a hacerlos? Yo. De acuerdo, Noura. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere ayudarnos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jacobo. Observo que ya has estado investigando, así que tú te encargarás de hacer la cabeza del lobo, ¿de acuerdo? Pero antes de irnos a casa, recordad que mañana tenéis que traer 2 euros porque vamos al zoo. ¡Quiero veros a todos invitados! ¡Vamos! Hola, Cielo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Has tenido un buen día? Sí, sí. ¡Lo he conseguido! Voy a participar en la función. La señorita Clara será el gato. ¿Y qué pasa con la función? Vamos a hacer los decorados. ¡Ah! Eso es maravilloso. ¿Y vas a hacer todo eso con Cari? No, con el niño más tonto de toda la clase. Vamos, Jacobo, vamos. Así que cuando anochezca... Se encenderá. ¿Se encenderá? Tiene un sensor de movimiento. Bien. ¿Y? Seré el pájaro. ¿El pájaro? Será el pájaro en Pedro y el Lobo. He heredado mi talento musical. Yeah. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo en la función? Ahora la cabeza del lobo. ¿La cabeza del lobo? Pff. ¡Genial! ¡Bien hecho, colega! ¡Vamos! Voy a prepararos una taza de té.
¿Vienes? Te estamos esperando. ¿Sabías que los hombres lobo ya existían en la Edad Media? Mira. Está relacionado con la luna llena. Ocurre una vez al mes. Igual que en las madres. Olvídalo. ¡Eh, colegas! ¡Vamos a jugar a la oca! El verde. Mañana tenemos que llevar el dinero. ¿Qué dinero? Para el zoo. ¿Ah, sí? ¿Quién empieza? Yo. ¿Cuánto dinero? 7,50, creo. Vale, chicos, tened cuidado con las cebras. No os riáis de los monos y nada de meterse en la jaula de los leones. Animal precioso, ¿verdad? Hay montones de historias sobre lobos. ¿Sabías que existen los niños lobo? Verás, son niños que han sido criados por los lobos. Los seres humanos y los lobos crean un vínculo especial. Muy especial. Vuelva a convertir en lobo y sea un niño normal. Nadie es normal, es muy aburrido. Que Noura sea tan guapa no es normal. Sí, claro. Pero ella no es un lobo. No. Cabeza de lobo.
chico, no lo estás haciendo bien. Tienes que relajarte, ¿vale? Esfuérzate más, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, si no, intenta esforzarte más. Sujeta esto. Tienes que entrar con sigilo. Flexiona las rodillas. Estás pensando, soy un lobo con el corazón de un lobo. Voy a ir a por todos, todos, todos. Vamos, inténtalo otra vez. Volvemos, Tom. Disculpa. Vale, vale. Será mejor que lo dejemos por hoy. ¿Por qué le ha pedido a ese chico que haga de nuevo? Es más rígido que una otra oportunidad. Se mueve como si fuera un bloque de cemento. ¡Nico! Oye, no te pases, tío. ¿Qué quieres, canijo? Es como un papel. Si le soplo, se cae. Bien soplado. Gracias, tío. ¿Quieres que lo haga otra vez? ¡Suelta! ¡No me toques! ¡No seas quejicanano! El cachorrito sabe gruñir. ¡Director! ¡Mira lo que me ha hecho Jacobo! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Le has hecho tú eso? ¿Qué tienes en la boca? Acompáñame ahora mismo a mi despacho. ¿Le mordió? ¿Nuestro Jacobo? Entenderán que no podemos tolerarlo. Hemos estado en el zoo, pero eso no significa que podamos comportarnos como animales salvajes. ¿Verdad? A veces, Jacobo, tiene alguna dificultad para expresarse. A veces es un poco introvertido. Pero Nico Pogmans tiene 3 marcas de dientes en la pierna. ¿3? Y le ha destrozado los pantalones. Pero Nico Pogmans es un niño muy maleducado y no es justo. Estoy seguro de que castigarán a Jacobo de la forma más adecuada. Sí, se quedará sin salir una semana. Me parece ecuánime. Su hermano mayor podría ser un buen ejemplo para él. Sí, Timmy. Se está esforzando mucho con la función de Pedro y el lobo. Bien, Jacobo, que no se repita, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Castigado. Considero que ha sido muy severo con nuestro hijo. Sí, yo también. Creo que es bueno que por fin se defienda. Sí, yo también. ¿En serio? Cielo, la próxima vez que lo hagas, intenta ser un poco más discreto. Eso. Jacobo, intenta ser más discreto. Hola, Jacobo. Hola. ¿Quién es? Nadie. Vale, nadie. Que nadie más guapa. ¡Espérame! ¡Más rápido! Creía que estabas castigado. Pues no. Algún día os pillaré. ¡Pringaos! De noche se convierte en una bestia y te devorará. ¿Él? No quiero que él lo sepa. Nadie puede saberlo. Verás, iremos a por él cuando te conviertas. No, Timmy, no quiero hacerlo. No quiero convertirme. ¡No quiero volver a hacerlo! Timmy. A ensayar.
zapatitos. No es fácil, ¿verdad? Oh, márchese. No tienes por qué tener miedo. Ya he visto a otros como tú. ¿Perdón? ¿De qué habla? De hombres lobo. No es tan horrible como crees. Sí lo es horrible. Escucha. Todo ser humano tiene un hombre lobo en su interior. Cuando nos enfadamos, protestamos, cuando estamos tristes o lloramos. Pero solo para unos pocos privilegiados se manifiesta en la realidad cuando hay luna llena. Lo cuento como si fuera divertido, pero no lo es. Lo que dices es muy, muy absurdo. Veo que no eres muy hábil. Tienes que utilizar tus poderes. Disfrútalos. Pero ten cuidado con la plata. La plata es muy peligrosa y letal para los hombres, ¿no? ¿Dónde vais, granujas? A patinar. ¿Ahora? ¿Por qué no? A mamá no le gustará. Pero está trabajando. Aún así, no creo que le guste. Hay luna llena. Patinar en luna llena es fantástico, ¿verdad, Jacobo? ¿Tanto frío hace? Medidas de precaución, por si se cae. Sí. Sí, aunque las protecciones de verdad son más útiles. Mejor eso que ponerse un bañador. No si vas a trabajar con agua. ¿Podemos ir o no? ¿Está bien? Sí. ¡Volved a las 8! Vale, ahora explico. ¡Tranquilízate! ¡No, dime, Jacobo!
deberíamos seguir con esto? ¿Quieres que Nico Pogman deje de meterse con nosotros o no? Sí. Entonces sigamos con el plan. Pero si los hombres lobo no existen, Nico. Sí que existen. No existen. Un hombre lobo con gafas. No te creas todo lo que te cuente la señora Craig. ¿Eh? Vamos. ¿Lo ves? Vamos. ¡Mamá, mira! A dormir. Se acabó esta historia. Mamá, pero... Ya, vale. Hemos mirado en el jardín y no hay nada. ¡Mami! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis aquí fuera tan tarde? Íbamos para casa. ¿Y vuestro padre lo sabe? Sí. Hablaré con él. Ya vamos. ¡No, Jacobo, no! ¡Vámonos, Jacobo! ¡Vámonos de aquí! ¡Jacobo! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Está bien! Entraré por la ventana. Vale. Cenado, así que pueden irse a la cama. Estupendo. Teníamos un pacto sobre la hora de irse a dormir los niños. Jacobo está muy pálido desde hace varias semanas. Estoy muy preocupada. Va por ahí mordiendo a la gente y encima me los encuentro dando vueltas en mitad de la noche. Solo son las 8:15, Yasmín. No te pongas así, por favor. Las 8:30, Willem. Y lo dice un hombre obsesionado con un sumidero. ¿Y qué quieres que haga? ¿Dejar que se nos inunde la casa? Quiero que todo sea normal. ¡Lo tengo! ¡Willem! ¿Qué es esto? No lo sé. Mis cortinas. Será mejor que me ayudes a fregar. ¡Y quítate mi bañador! Hago cosas que no quiero hacer. ¿Y si mamá se cansa y me lleva a un centro de acogida? Jamás haría eso. Venga a dormir. Mañana volverás a ser un niño normal. Es mamá. Escóndete. Venga, vete a la cama. Sí. Buenas noches, cielo. Felices sueños. ¿Es el centro para criaturas raras? Soy la señora Craig. Hola, buenos días. Escuché... He visto algo increíblemente raro. ¡Daos prisa! Sí. ¿Divertíos en el colegio? Sí. Genial. Adiós. Adiós. Mira, ahí están Nico y su mami. ¿Te
divertiste anoche? Pues yo sí. Sí. No. Me gustaría que vinieran a investigarlo. Sí, empieza por aquí. Anda, vamos, pasa. Hola. Hola. Hemos ido a visitar al médico. Oh, no es nada serio, pero últimamente tiene fantasías y alucinaciones. Y parece ser que tiene algo peculiar en el cerebro, que le hace asombrosamente inteligente. Pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad, Nico? Es importante que usted lo tenga en cuenta. Lo haré. Bueno, cielo, que pases un buen día. Luego nos vemos. ¿Sí? Gracias. Adiós. Vale, Nico, siéntate. Abre tu libro por la página 15. Si esto le ayuda. ¿Un monstruo? Sí, sí. Puede quedárselo. Vale. Deberían estar atentos a... Estos señores son del CPR. Del CPR. Del CPR, eso. Centro para animales raros. Investigamos a gente y animales raros. Mirad, una cigüeña negra. La señora Craig dice haber visto en su jardín algo raro. La señora Craig está loca. Eso es absolutamente cierto, pero no me gusta que hables mal de la gente. Un lobo. Con gafas pequeñas. ¿No lo habréis visto por casualidad? ¿Centro para animales raros? Eso mismo. Todo esto me está empezando a asustar. Cielo, los hombres lobo no existen. El CPAR ha venido por alguna razón. Solo vienen cuando se trata de casos muy raros. Y que yo sepa, la señora Craig no está loca. No volveréis a salir a la calle de noche. Queda prohibido. ¿Entendido? Pero no tengáis miedo. Será una falsa alarma. No tengáis miedo del hombre lobo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. No tengáis miedo del hombre lobo. ¡Ya os tengo! Timmy, ven un segundo. ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Qué pasa con los cubreteteras? ¿Calientan mucho? Papá. Venga, mete el brazo. Papá. ¿Sí? ¿Tú qué harías si vieras a un hombre lobo con gafas pequeñas? ¿Un hombre lobo con gafas pequeñas? Lo atraparía. Y si fuera simpático, me lo quedaría. ¿Sí? Sin duda. Un hombre lobo simpático es algo muy especial. Se lo he preguntado a papá. Quiere quedarse contigo. Si encontrase a un hombre lobo, se lo quedaría. ¡Era un secreto! No le he dicho nada. Solo me ha dicho que quiere tener un hombre lobo. No sabe el miedo que da. Tú no das miedo. ¡Sí! Een dag word je geboren, dat is heel gewoon. Je bent nog helemaal niks, alleen maar iemand zijn zoon. Ze gaan je leren lopen, leren praten. Ze gaan je leren wat je mag. En wat je beter kan laten. Toch weet je op een dag. Ik ben ik, en al doe ik mijn best. Ik ben anders dan de rest. Ik ben ik, en dat is oké. Misschien een beetje anders, maar doe het er maar mee. Ik kan alleen mezelf zijn. Wat je ziet is wat je krijgt. Ik loop niet keurig op de lijn. Maar iets opzij, dat hoort bij mij. Ik ben ik. En al doe ik mijn best. Ik ben anders dan de rest. Ik ben ik. En dat is oké. Misschien een beetje anders. Maar doe het er maar mee.
Ik doe het niet bewust, ik ben alleen maar wie ik ben. Die gedachte geeft me rust, het is zo fijn om mij te zijn. Ik ben ik, al doe ik mijn best. Ik ben anders dan de rest. Ik ben ik, en dat is oké. Lo siento. Misschien een beetje anders, maar doe ik er maar mee. Ik ben ik, al doe ik mijn best. Ik ben anders dan de rest. Ik ben ik, en dat is oké. Misschien een beetje anders, maar doe. Esto no está bien. Timmy de bebé. Estoy un poco preocupada por ti. Tu comportamiento es extraño. ¿No estás contento? ¿Te sientes solo? ¿Eh? Papá y yo somos tus padres, pero... ¿Buscabas esto? ¿Sí? Esto es todo lo que llevabas. Estoy segura de que tus padres te querían mucho. Seguro. Es una ropa preciosa. Mira, este eras tú de pequeño. Qué guapo. Ven aquí. Oh, ¿qué te pasa? Nada. Por favor, ¿podrían hacerse cargo de Jacobo? ¿Vas a dormirte? Sí. ¿Preocupado? No. Genial. Felices sueños. Su actitud no es normal. Seguramente estará inquieto por algo. Defenderse de los demás es bueno, pero tiene que aprender a expresarse de formas diferentes y no así. Quizá no pueda evitarlo. Quizá venga de una familia agresiva. Gente a la que le gusta morder. ¿Quién sabe? No. Mantiene una lucha interna consigo mismo. Con su identidad. Thank you.
un sombrero. Tengo que encontrarlo. Seguro que sabe más cosas. Podría ser un secuestrador. En serio, es posible. No. Sabe cosas sobre mí y mi familia. Pero nosotros somos tu familia. Sí, pero no es lo mismo. ¡Mira! ¡Es él! ¡Espera! ¡Señor! ¿En qué puedo ayudarte? ¿O es que quieres mi cartera? No, creía que era otra persona. Todo el mundo siempre es otra persona. No pasa nada. ¿Qué? ¿Era él? Después le buscaré. Tengo que hablar con él. Venga, llegamos tarde a clase. Muy difícil concentrarse, es normal. Así que dejémoslo por hoy. Cerrad los libros. Tenemos que centrar nuestro esfuerzo en la función de Navidad de esta noche. Escuchadme bien. Los cocineros os iréis a casa a prepararlo todo. Los que actuéis en la obra ahora mismo id al gimnasio para la prueba de vestuario. Pero antes, dejad los libros en el cajón. Podéis llevaros las campanitas de Navidad a casa. ¡Venga, vamos! El ensayo general suele significar una buena función, así que intentemos que el espectáculo de esta noche salga perfecto. Iros a casa. Hola, Jacobo. No tengas miedo. Nunca tengo miedo. En serio, no tengas miedo. ¿Usted también es un hombre lobo? Sí. Te dije que no eras el único. Nadie es el único. Nunca nadie es el único pobre, o ciego, o con ortodoncia. ¿Puede ayudarme? Estoy haciendo un montón de cosas raras. Sí. Escucha, hijo. Te lo explicaré todo. Escucha. Cuando la luna tiene más fuerza, tú también la tienes. Y me comporto de forma salvaje. Sí. Pero tienes que aprender a controlar esos impulsos naturales. Si no lo haces, harás cosas horribles. Como morder a la gente. O comértela. Y no queremos que hagas eso, ¿verdad? Bien. Pero si aprendes a controlar este don, descubrirás lo especial que eres. Porque podrás correr más rápido y saltar más alto. Eso ocurrirá siempre que haya luna llena. Y esta noche parece que la habrá.
¿Esta noche? Sí, ¿no es genial? Pero no puede ser, tengo que... No puedes evitarlo. No es posible. Jacobo, cuéntaselo a tus padres. Ellos te ayudarán. No, ellos no me entienden. Quiero ir con mis verdaderos padres. ¿Sabe dónde están? Por favor. Jacobo, escucha. Yo... ¡Señor! 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 Pequeño, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No hables con desconocidos, ¿vale? Vete a casa. ¿Para esta noche? ¿Prohibido fumar? Papá. ¿No? Vale, dame un segundo. Timmy, ¿y esto? Like a bitch in hell. Oh. Vamos, chicos, tenemos que irnos. De acuerdo. La señora Kreitz dice que esta noche atrapará al hombre lobo. Vale. ¿Qué tal esto? Oh, sí, mucho mejor. Muy apropiado. ¿Y Jacobo? Eso, ¿y Jacobo? Chicos. ¿Timmy? Llevaba un par de semanas más calmado. Después de la tempestad llega la calma. Ya no sé qué hacer. Es tan diferente de Timmy. Parece que no se integra. ¿Cómo que no? No, no consigo llegar hasta él. ¿Será cierto lo que dicen? ¿Que a los niños adoptados les cuesta sentirse parte de la familia? No, no es cierto. ¡Oh, cielo! ¡Yasmín! ¡Jacobo! ¿Dónde estabas? Yo... ¿Qué os prohibí la otra noche? Sí. Venga, vámonos. La función empezará enseguida. Vamos, cariño, no me gusta llegar tarde. Jacobo, no te preocupes. A mamá se le pasará enseguida. ¿Mi bolsa? Sí, toma, está todo dentro. Tu traje de pájaro y la flauta. Jacobo. La cabeza del lobo. Bien. Jacobo, ¿por qué no has ido a la prueba de vestuario? Anda, ve, está todo listo. Ha llegado el momento de demostrarlo. Serás el mejor lobo de la historia. Pasa. ¿Por qué no has venido esta tarde? Yo... lo siento. Tenía que hacer una cosa. Una cosa importante. Y luego pasamos a la flauta de Timmy. ¿De acuerdo? Cuando quiera, director. Elijan un buen sitio. Y disfruten. Gracias. De nada. Mejor ahí. Hola. 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 Madre de Nico Pogmans. ¿Cómo te gusta? Sí. Estoy más nervioso que Timmy. Bienvenidos a todos. Pedro y el Lobo es un cuento musical. Personajes están representados por un instrumento. El pájaro será interpretado por la flauta. Un poco más de luz.
el pato por el oboe. El gato por el clarinete. El señor Riches tocará el cuerno y será el lobo. No estaba enfadada. Me alegro de que hayas vuelto. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Es que soy un poquito diferente. Eso es lo que me gusta de ti. Y por último, el protagonista, Pedro, interpretado por los violines. ¿Quieres salir conmigo? Dame, tenemos que preparar las armas. ¿Te encuentras mal? Lo siento, ya te lo explicaré otro día. ¿Pero qué te pasa? Ya te lo explicaré, pero ahora no mires, por favor. Laura. ¿Hija, cómo? No lo sé. Thank you.
Toma, hazlo tú. Ten tu cabeza. No, no la quiero. ¿Qué te pasa, pequeñín? Y entonces apareció el abuelo. ¿Dónde está Timmy? No tengo ni idea. Estaba furioso porque Pedro había salido solo a la calle. Hay lobos peligrosos y feroces ahí fuera. Pero antes de entrar, apareció algo grande y gris. Un enorme lobo enfadado. Son hombres lobo. Salta una generación. Yo lo soy, igual que tú, pero ellos no. ¿Y dónde están? No pudieron soportarlo. No fueron capaces de asumir que fueras un hombre lobo. Por eso busqué a otros padres para ti. Unos buenos padres. Pedro trepó por el árbol y le dijo al pájaro: ¡Haz algo, distrae al lobo! ¡Papá! ¡Papá! El pájaro distrajo al lobo mientras Pedro preparaba una trampa. ¿Has visto a Jacobo? ¡Jasmine! ¡Aunque te esfuerces, no podrás cogerme! Gritó el pájaro. ¿Pasa algo con Jacobo? Sí. ¿Vamos? Sí. Papá nunca me aceptarán así. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Soy un monstruo sediento de sangre. ¡No! ¡Jacobo! ¡Jacobo, no lo hagas! ¡Jacobo! Thank you.
está. Están a punto de dejar. Ven aquí. ¡Pequeño y horrible hombre lobo! Ven aquí. ¡No toque a Jacobo! ¡Tú también irás para adentro! ¡Suélteme, suélteme! ¡No me toques, suélteme! Hola, señora Kreitsch. Por casualidad, ¿no estará usted interesada en mí también? Aquí me tiene. ¡San Jacobo! Nosotros estábamos representando la función de Pedro y el lobo. Y yo soy el lobo. No. Entonces él será el pájaro. Sí. Oh, es el hombre lobo. Se lo prometo. Es que no se dan cuenta. Es un hombre lobo. Y también claro, lo lobo mucho serio, más. Señora, vamos a llevarla. Maravillosos hijos. Papá. Mi hijo, un hombre lobo. Y su abuelo también. Oh, vaya, vaya. Y esto no es un disfraz. Puede quedarse, ¿verdad? Por supuesto. Esta es su manada. Y la del abuelo también, si quiere, claro. Me gustaría ser como tú. Aullar a los cuatro vientos, sentarnos en una montaña bajo la luna. La verdad es que eres casi normal, aunque en las noches de luna llena eres diferente, como papá, que nunca es normal. Y eso es lo que más me gusta de él. ¿De verdad no quieres quedarte? Tengo que irme. Está a punto de amanecer. Entonces, ven cuando vuelvas a ser normal. No volveré a ser normal. Los viejos hombres lobo ya no cambian con tanta facilidad. Por eso prefiero quedarme así. Si te aseguras de tener cerca suficiente carne cruda durante las lunas llenas, no sufrirás ningún accidente. ¡Hasta pronto! ¡Au! ¡Au!
Nosotros siempre hemos sido tu familia. Siempre lo he sabido. Timmy, ¿quieres que te cuente un secreto? Estoy saliendo con alguien. Genial. Felices sueños. Eres el mejor hermano del mundo. Tú también.